Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Hoy vamos aquí a aprender cómo se juega Jhin ADC, que por cierto está tier 1 actualmente y eso, pues como ya sabéis, está rotísimo. De primer ítem vamos a pillar espada larga, ¿vale? Y tres pociones. Esto nos va a permitir aguantar muchísimo en la línea. Y aquí en pantalla vemos las runas que vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a utilizar pies ligeros, que nos va a permitir tiene un poquito de velocidad de vez en cuando y aparte curarnos. Y después de secundarios vamos a utilizar las pociones, que nos van a ayudar a aguantar muchísimo en línea. Y además tenemos la que nos da mana, que nos va a permitir spamear un poquito más las habilidades. Las habilidades tenemos la pasiva, que es cada 4 tiros. El cuarto va a ser un disparo crítico que va a quitar muchísima vida. Y cuanta más vida le falte al objetivo, más daño le vamos a hacer. La Q es una granada que rebota contra 4 objetivos, ya sean súbditos como campeones enemigos. La W dispara un tiro en línea recta y si le han disparado al enemigo o le han atacado hace poquito, lo vamos a ralentizar un poquito y vamos a ganar un poquito de velocidad adicional de movimiento, ¿vale? Estas son unas granadas que ponemos que si la pisa el enemigo pues explotan, ¿vale? Primero ralentiza un poquito y explotan. Y son invisibles, ¿vale? Las colocamos, tarda un poquito y se camuflan. Y la R son pues 4 disparos, fijaos el round que tiene. Y el cuarto disparo pues es el que más quita, es un disparo crítico. Y ya sabéis, cuanta más vida le falta al enemigo, más daño le vamos a hacer. De hechizo de invocador, pues vamos a utilizar el flash y el heal, obviamente. Si fuéramos contra enemigos con mucho CC, por ejemplo, una leona o algo así, pues iríamos con el con limpiar, ¿vale? Para eliminar las inmovilizaciones al momento. Estos tres minions os recomiendo que tiréis una granadita de estas, la Q, ¿vale? Y así no os falláis. También podéis utilizarlas un poquito para pokear. Y una cosa a deciros, Jhin tiene muy buen late. Joder, cuánto he dicho ahí, muy, ¿no? Pues ya os digo, Jhin tiene muy buen late, entonces conviene aprovechar, ¿vale? Y si tenemos campeones de late, de early, perdón, muchísimo mejor. Vale, nada. Bueno. Una técnica muy jugada es cuando tiene este, que es el cuarto disparo, y al enemigo le falta poquita vida, hacer flash, Q y el cuarto disparo, ¿vale? Y pues oye, pues aumentar las probabilidades de sacarnos primera sangre. Vamos a tirar esta pocioncita. Vale, nada, acaba de gastar el cling. Ya no lo tiene. Fijaos, a Nami le falta muy poquita vida. Podemos arriesgar. No, bueno, ya no. Cuando veis que le falta poquita vida, podéis intentar hacer flash y el cuarto disparo crítico y Q. Pero claro, tiene que tener poca vida, si no vais a gastar un flash para nada. La Q utilizadla así un poquito para ir debilitando a los enemigos, ¿vale? Como estoy haciendo yo. Y si justo alguna de las granitas mata a algún minion, esta granada se potencia, ¿vale? Entonces le infligimos mucho más daño. Espero aquí un guard. Vale, creo que la mato, ¿eh? Vale, un flash menos, por lo menos. Algo es algo, ¿no? Vale, mirad. Esto es lo que voy a hacer yo. Ahí, perfecto, ¿visteis? Cuarto disparo. Y ahí lo matamos. Pero todos los artistas lo están. Perdón, disculpa. Pero habéis visto, ¿no? Poca vidita, cuarto disparo y nos llevamos una kill de gratis. Vale, vámonos, ya tenemos poquita vida, está aquí la Nami.
¿Qué tal vamos de farmeo? Bueno, escamas un poquito. Ni tan mal. Pero bueno, mira, vamos a quedar total. Tengo bastantes galletas y me puedo curar. Esta está muertísima y perfecto. Vale, colocamos unas bombitas colocadas por los arbustos, ¿sabes? Si pueda por aquí, por el medio, porque si no te se explotan los minions, claro. Y bueno, ya os digo, los problemas de Jinx es que tiene ataca muy despacio, ¿vale? Y hay muchísimos campeones que están mucho más roto que él en late. Y bueno, los mayores counters que tenemos para Jinx son una Vayne. La Vayne sin duda revienta a Jinx por todos lados, sobre todo a partir del nivel 6. Después la Kai'Sa también va muy bien contra él, Lucian, el Varus, ahí, ahí. Entonces ya os digo, suele ser campeones así, o bien que tiene muchísima velocidad de ataque, o que tiene así buena movilidad, ¿sabes? Entonces, esos son los principales problemas, pero ya os digo, el más peligroso de todos es Vayne. Luego os explico que se me ha olvidado los ítems, ¿vale? Los que se hacen siempre con Jin. Y aparte estarán los que se hacen de toda la vida y luego los situacionales, ¿vale? Que son siempre los dos últimos. Que es dependiendo contra los enemigos contra los que nos enfrentemos. Si hacer una build o bien otra. Vale, ahí me confío muchísimo. Viene el otro. Vale, creo que... ¡No! Ahí, vale, perfecto, murió. Bueno, vamos a andar con cuidado. Tenemos R, ¿eh? Vamos a darle chacha, chicha. Ahí, perfecto. Quería yo el blue, pero bueno. A Tira le va a venir eso de luz, a Sairamon. Los campeones de LoL, la mayoría los suelo pronunciar tal cual los veo, aunque no sea lo normal, ¿vale? Pero bueno, sí. Tampoco es que esté en clases de inglés ni nada de eso. Vale, colocamos granadita en este punto y así para que le exploten los minions y limpiamos soleado más rápido. Perfecto, vámonos de aquí. Y de en cuanto a objetos, mientras vamos vaqueando, el primero de todos y que se tenéis que hacer siempre sí o sí es este. Ventura Canado, después la recaudadora y para finalizar Filo Infinito. Estos tres sagrados, ¿vale? Y en cuanto a botas podemos hacer estas, las de velocidad o bien estas dos, ¿vale? En mi caso vamos a hacernos las de velocidad para correr más y después hacemos esto. Ya os digo, estos tres primeros son sagrados, ¿vale? Y en esta partida el resto ya son situacionales, por ejemplo, estos que tenemos por aquí. Este, mira, vamos a ver, nos vamos a hacer de objetos situacionales este, ¿vale? Porque es bueno contra tanques y tenemos pues a una Irelia, a un Nasus. Y después de siguiente objeto, puede que un ángel de la guarda, ya iremos viendo. Tengo la R en breves.
Un icono no tiene por qué dar explicaciones. Ay, perfecto, vale. Vale, vamos aquí, vamos aquí. Esta granadita, la granadita salvadora, eh. Con todas estas interrogaciones. Vale, vámonos de aquí. Florezco ante la masacre. ¿Cuánto me falta para el ítem? Ah, mira, ya lo tengo, perfecto. Subtifer. Yo creo que es ADC Sub, eh. Pero sí, la Sub está jugando muy bien, la verdad. Mi obra genera. Está jugando agresivo, sabe perfectamente que mi campeón es de early y hay que aprovecharlo al máximo. El problema va a ser Irelia. Un 7-3, tío. Yo voy un 4-0 de momento, pero es que. A ver, contra Irelia. ¿Qué tal? Bueno, la Sira va a echar aquí un Kale, ¿vale? Yo creo que me las puedo apañar, ya sabes. Aquí contra estas dos. Ok. Vale, buena, buenísima. Esta está muerta, eh. Ahí, perfecto. Yo nunca hago daño a nadie. Es la actuación la que mata. ¿Dónde andará Irelia? Y al oral, la verdad es que no lo he visto ni una sola vez por bot. Que bueno, tampoco es que se necesita mucha ayuda, que queremos, digamos. Llevamos una plaquita y piramos, porque la Irelia, no sé dónde andará, como baje por aquí, pues. Se lleva dos kills. A ver, vamos a quedarnos aquí, vamos a ver qué hace. ¿Qué hace el Lash? Nada, nada, qué putada. Vale, he hecho eso para hacerles pensar que nos hemos ido. Buenísima. Y esta ya no tengo. Vale, está ahí Nasu, sí. Creo que le he dado. Bueno, ya se piró, la quería y tocar un poquito los narices, ¿sabes? Aunque no la matara, que tarda nada más en vaquear. Vale, vamos aquí, vamos aquí. Vale, perfecto, hemos hecho que gastar un flash, es lo que buscamos. Y va a ser un problema Irelia realmente, es que como se me tira encima me va a reventar. ¿Cuánto da una? 7-5. Ah, bueno, mira, va 7-5, ojo, va 7-3. Pensaba que si estaba aquí estaba reventando con todo Dios, pero no. A ver, vamos a hacernos este pico, el pico antes, vale. Más que nada hice el cambio porque este me da 25 de daño ataque y si hago esto pues me da 30. Pero haciendo esto, hago 25 de daño de ataque, hago 10 y 10, es decir, 55. Perdón, 45. La felicidad es un arma caliente. Vale, esta la matamos, sí.
Vale, nada. Creía que llegaba antes. ¡No! ¡Qué fail, tío! La felicidad solo llega justo antes. Vale, nada, se me escapó, tío. Qué putada. Por 2 segundos, ¿eh? Tenía que respirar un poquito más antes de. Antes de haber metido aquí a lo loco. Ay, perfecto, acabo de explotar la Ashin. Creo que hay el Blue, vamos a verlo. No. Me cojo este. Mato a este bicho. Ok, pues hay dragón. A ver qué quiere hacer, tío. Pues si no sabéis, bueno, es una dragona, perdona. Esta dragona lo que te da es el alma cuando te matan. Te dan la pasiva de Sion, ¿sabes? O sea, revives durante un periodo de tiempo pequeñito y puedes vengarte, si te sale bien. Vale, vámonos, ya puedo para comprarme la recaudadora. Soy la flor del loto. Un día 6. Y va con este ítem roto, ¿eh? Ojo. Ojo al. Si cogernos esto, visión lejana. Ojo a este objeto, ¿vale? Arco escudo inmortal está rotísimo. O sea, está rotísimo y aprovechad a abusar de él porque no lo han nerfeado y ahora necesitan nerfear. Mucho ojo por aquí que puede estar escondido. Mírala, mírala. Vamos allá, vamos a ayudar. Y de la que se salvó, vale, voy. ¿Qué mató a este bicho? Vale, esto me lo quedo. Está muerto. Vale, no. Tenía la W para pegar un tiro, pero bueno. Vale, dejamos esto. Vamos a empezar aquí. Vamos a romper con todo, aprovechando que están los 4 muertos. Tiramos el heraldo en mid y sacamos torre. A ver, vamos a ver si podemos sacarnos también inhibidor. Vale, perfecto, pues ya está. Suficiente ward, piramos de aquí. Y bueno, voy a dejar aquí un... Vale, ahí, perfecto. Uf, cómo quitamos. Pero qué va, letalidad. Hostia, sí va letalidad. Bueno, pues nada, tiene muy buen late realmente, o sea, la Ashe, un Asus, un Kennen, una Irelia, está bien. Vale, vamos a pillarnos esta torre que le queda poquito. Mis críticos no suelen vivir mucho. Y nos toca hacer el fin infinito. Lo del viento huracanado, este objeto viene muy bien porque... Nos da un poquito de movilidad, ¿sabes? El deslizamiento este que nos da. Viene bien porque Jin es un campeón que no tiene ninguna movilidad. Entonces está bien. Luego la recaudadora nos da daño y además nos ejecuta a los enemigos que tengan poca vida. Vale, vámonos de aquí antes de que suba la gente. Está aquí el Kennen.
O bueno, espérate, creo que podemos matarlo. Vale, malísima esa W. Creo que no le di. Ahí, perfecto. Vale, vámonos, vienen todos. Ya va siendo hora, tengo 2600. Voy para abajo. Voy a cubrir esta torre. Y bueno, esta galleta quitarla ya, porque está bien al principio para que te ayude en fase de línea, pero ahora mismo no es que estemos en fase de línea precisamente, ¿no? Vale, No. Matada, matada, buenísima. Qué buena esa tira, tío. Vaya salvada, Madre mía, chaval. Me vi muerto, Pensaba que me iba a matar. Es que yo estaba, mira, estaba dando este botón. Estaba dando la estativa, pensaba que la tenía y por eso me comí su stun. Si no, hubiera flasheado directamente y me hubiera escapado. Pero bueno, salió bien la cosa. Va con tres. Tenemos que hacernos también corta curaciones porque va con estos tres objetos. Vamos a pinar que está dragón con vida. Ay, sí, es animación. Y ya os digo, en serio, tío, pero ¿qué pasa? ¿Os habéis puesto todos? Vale, perfecto. Tranquilo, brolaz. Vale, guay. Se está haciendo el dragón, ¿no? Bien. Vamos al baloncito. Y vamos a poner aquí un guardia. Fijaos, ¿habéis visto lo que me acabo de curar? Y fue todo por la runita esta de los pies, tío. Fijaos, te pega unas curaciones tremendas, tío. Vale, pues ya está, tenemos filo infinito. Ahora vamos a subir aquí, vamos a intentar tirar esta torre. Completamos filo y hacemos corta curaciones. Vamos a hacer solo este ítem. Ojo con Irelia, Ojito, que si no se ve hay que andar ahí. Hay que andar al loro, chavales. Hostia, ahí. Vale. Cuidado. No, lo siento. Vale, hay que dejar. No la mato, O sea, encima va con la pasiva cargada. Va con las cuatro cargas. Ahora mismo vamos a andar con cuidado. Vamos para ir para base. Y tiene muchas curaciones, ojo. Tiene tres ítems y tiene esto. A ver, vamos a hacer primero filo. Lo que os dije, este ítem. Con esto ya hacemos corta curaciones, ¿vale? Y nos vamos a poner a completar recuerdos de Lord Dominic, que esto nos va a venir de perlas para los tanques. Es decir, bueno, para Irelia y, bueno, en teoría para Nasus, pero está yendo con una build bastante troll. Y ya un ítem muy troll, o sea, una runa. Entonces, va a ser más que nada para Irelia. Vamos para todo, vamos para aquí. ¿Qué tal vamos aquí de scores? Mirad, aún no he muerto, ni una sola vez. Ahora por hablar sí que moriré. El trabajo es todo cuanto importa. Es que si se me tira Irelia, tío, me reviento. O sea, mírala, ahí está. Por aquí miedo me da, que no hay visión. Mírala, ahí la tienen, a Irelia.
Vale, vamos a matarla ahora sí, ¿eh? Es que flipa, ¿eh? Qué daño tiene, joder. Qué daño tiene, tío. Bueno, tiene la pasiva esta cargada. Y bueno, si la pasiva te mata igual. Vale, bien. Mátamelos, por favor, a ese. Lo tiene, creo, ¿no? ¿Lo tendrá? Ahí, perfecto. Vale, bien. Se me fue la mierda, ¿veis? Por haber hablado, ¿eh? Iba un tío cero, una cosa por ahí. Hablé y plum. Me fue la mierda. Vamos a completar este ítem. Mejor, porque total, 1700. Cuesta poquito. ¿Qué queda? Mira, un minutito para el Drake. Vamos para ellos. Y nos sacamos alma, además. Que empiece el espectáculo. Pero habéis visto lo que ha hecho el daño que tiene Heredia, ¿no? Se me ha tirado encima, me ha dado un par de golpes, un par de basiquitos, pimba. Pa' casita me ha mandado, tío. Y bueno, a la Ashe la hemos sacado fuera de partida. Fijaos que quedó en nivel 8. Se piró a esa... Hizo el rey. Y es tonta, ¿eh? O sea, pueden ganar, podían ganar. Y ahora... puede ser. Tenemos que matar a Irelia para ganar realmente. Y luego, si el Nasus hubiera hecho otras runas más normales, tendrían posibilidades. Porque Lux es un bot. No es un bot de verdad, pero bueno, como si lo fuera. A ver, tengo esto todo, Flash y Viento Huracanado. Se lo voy a reservar a Irelia. Si no, es un problema. Es la que me está causando más problemas realmente. Mírala, ahí está. Por aquí va. Es nivel 17 y tiene Ángel de la Guarda. A ver cómo hacemos. A ver si la matamos. Asesinato doble enemigo. Actúo para una... Va bien aquí, bueno, Lola. Vamos al Drake, rápido. Y hay que bajar, porque fijo que va por el inhibidor. Hay que bajar rápido. Vale, vamos para allá. O bueno, podemos terminar realmente. A ver si le quiere Gowent. Dejad a esta que siga pusheando su bola. Buah, hay muchísimos minions, tío. No la dejes vaquear, No la dejes vaquear. Ay, perfecto. Pues nada, mal gente. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y nos vemos en siguientes vídeos. Y por cierto, para más contenido, suscríbete. Y hasta aquí el vídeo. Hasta pronto.